How many times do I have to tell you? Even when you cry, you're beautiful too. My hair is beating you down to every pool. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. Can't stop breathing, it's breathing in my head for you. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Hola a todos, buenas noches. Hoy es lunes, día 17, son ahora las 8 de la noche. Y bueno, estoy aquí, que estoy súper, hiper, mega saturada con una entrega. Y bueno, me voy a poner a editar un rato para despejar la entrega. Pero oye, pero es que no... O sea, la tengo casi hecha, pero estoy en un momento súper atascada. Estoy muy frustrada hoy, Hoy tengo un día de miedo, o sea, hoy tengo un día horrible, fatal. He dormido muy mal, en plan, he vuelto a dormir como 2 horas o así encima. Es que he dormido fatal, o sea, súper incómoda, no sé. Estoy... Teniendo un, no sé, muy mal día hoy. Es un día de estos en plan... Pues vale, que se acabe ya, por favor. Y no se consigue acabar porque tengo que acabar esto de la práctica. Tengo que dejar el vídeo de mañana hecho. Y también tengo que hacer un debate de proyecto. Y estoy en plan... No puedo. Hoy tengo un día muy girado. En serio, no iba a grabar nada, pero... No sé, estoy esperando que se importe el vídeo y me estaba aburriendo. Digo, pues mira, voy a charlar. Están ahí las mozas roncando, que ojalá pudiera yo tumbarme con ellas, porque es lo único en lo que llevo pensando todo el día. En dormir es lo único que llevo pensando todo el día, en serio. Ayer tuvimos el directo y estuve en plan... por la mañana estuve como hoy, así en plan súper chofi. Pero luego por la tarde me animé un montón por lo del directo y tal, y porque luego nos fuimos a cenar con Ariel y no y tal, pero ya a media cena ya me dio el bajón y ya estaba en plan... Que se me están acabando un poco las pilas. Y estoy en plan super chofi, no sé. Necesito un poco de parón. Pero ahora no puedo parar. Porque hay entregas, las fiestas. Eso que veis es Mari, ¿eh? Que está ahí súper rara puesta. ¿Qué haces? Pero bueno, nada, que eso que hoy estoy destrozada y no tengo el día. Y estoy en plan aquí. Que es que llevo todo el día encerrada aquí. Haciendo la práctica, trabajando. Nada de esto que ya sabéis que ya, igual que tenemos días buenos, pues también tenemos días malos. Y hoy está siendo un día asqueroso, horrible. We're gonna speak in English, so. Okay. So. Were you showing my feet? I wanted to show your outfit. Oh, okay. Sure. Let me say hi. But oh my god. I'm not very photogenic now. Yeah, no, me neither. So anyway. Hola a todos, buenos días. Hoy es martes. ¿Es martes? Yeah, it's Thursday. Thursday. Día 18. Son ahora las 12:20 de la mañana porque tengo una invitada, una British here. But say hi, Nina. They're really British though. Your hair. Yeah, I know it's weird. It doesn't look very good in the video. Well, I got a haircut the other day. It's really short. Mírala. Es una cerilla otra vez. Cuando éramos más pequeñas se cortó también mucho el pelo así. Yo la llamaba... Yeah. Era más corto. Yeah, yeah. Y yo la llamaba cerilla. But I have a small head and a little bit of like... You look like a match. So yes, cute. I'm a match. So, ahora estamos aquí que vamos a preparar la mezcla, bueno, todo lo que sería el bizcocho, la base para un red velvet que será para la comida de Navidad. Y quiero por favor que apreciemos todos el outfit de Nina porque se ha puesto mis pantalones del pijama. So Christmassy. Y nada, como podéis ver seguimos con nuestro rollo de hablar en inglés, luego me tocará poner subtítulos, pero I don't mind, it's funny. Did you watch that vlog? No, I don't. No! I don't want to see myself, I hate watching myself. But that was funny. You were making fun of me, as always. As always. So, os voy a poner por aquí. Vamos a hacer un poco de time lapse. Qué pinta que tiene. Aquí Nina y yo haciendo experimentos con el red velvet. Hola a todos, buenos días de miércoles, creo que es miércoles hoy, creo que estamos a día 19. Digo creo porque llevo un par de días zombie arrastrándome con todo y no tengo ni idea de ni en dónde estoy ni de dónde vengo, cena. Y tengo que deciros dos cosas. Una, he dormido casi 8 horas, esto no me pasaba desde hace meses, o sea, bien, por otro lado estoy como muerta de haber dormido tanto, pero bueno. Estoy intentando mantener una actitud positiva porque la necesito, porque os digo, ayer tuve un día de caca. Y lo que tengo aquí en este super tazón de mi super socia, sí, es café, porque es que no puedo. Yo sin el café no puedo, no funciono. De verdad que estos últimos días sí que he notado que he podido dormir un poco más sin el café, pero no me sale a cuenta la cosa porque el resto del día ha sido súper, hiper, mega improductivo. Me cuesta mucho despertarme. Entonces hoy estoy un poco en plan... en una encrucijada porque se me está empezando a tirar el tiempo encima con muchas cosas. Entonces hoy necesitaba... a pesar de que me he levantado súper tarde, hoy necesitaba el chute de energía y necesitaba volver a recomponerme y ponerme las pilas, porque os juro que ayer fue un día... bueno, no fue un día de mierda en plan todo, porque por la mañana estuve con Nina, estuvimos aquí intentando hacer un pastel que... la mierda a horno este, que en algún momento tendré que cambiar, se petó, porque se nos tostó todo el pastel por fuera y quedó crudo por dentro y fue como un... estupendo. Eso, que somos unos desastres para cocinar, pero bueno, que nada, que... pero bueno, que aparte de eso, del rato que estuve con Nina, que con Nina estuve súper bien, me sentó súper bien estar con ella porque llevaba un par de días aquí encerrada en casa, en plan... con todas mis cosas, etc. Aparte del rato que estuve con ella, el resto no me funcionaba nada, o sea... ¿sabes esto que esto? Pues lo que os digo, que intentas ponerte, intentas centrarte, intentas hacer las cosas, pero... hagan lo que hagas, nada funciona, nada te sale bien. Es como un bien, estupendo, hoy no tengo el día. Pero bueno, he venido ahora a hacer una pausita. Me estoy tomando unas tostadas con jamoncito y el café, porque yo, como buen hobbit que soy, necesito mi segundo desayuno. Así que estoy aquí. Y nada, espero que me despabile, porque son las 11 de la mañana y no he hecho el huevo aún. Es como un... pero me voy a dejar de charlar, voy a terminarme el desayuno, me voy a ir al gimnasio a ver si me despejo y ya da. Y luego al tajo. ¿Me puedo quedar aquí con vosotras al solete, señoras? Míralas, ellas que bien están aquí. Oye, ahí le da un colazo a la cámara, ponte bien. Y ella tiene que estar siempre encima de todo y de todo el mundo. Que tened calor, bellota. Mirad, pero no se ha sentado ahí. Y ese es el palo que estaba matando Bella hace un rato. Nuni hoy tiene un día de mamitis, que no hace más que venir a pedirme mimos y espachurarse encima mío. Nuni, ¿qué pasa, cejas? Eres el cejas. ¡Qué viejo estás! ¡Mira cuántas canas! Y ahí Bella hoy me da cuenta que tiene todo el morrito blanco ya. Que te haces mayor tú también. Why are you so cute? Me chupes. No, no. Mira. Bueno, venga. Mami se va a trabajar. Adeu. Hala, ahí, del chill. Hola, soy la Chris del futuro. Vengo a hacer un pequeño inciso porque estaba editando el vlog y me estoy meando de la risa yo sola porque hoy, mientras estaba cocinando, mientras estaba preparando la comida, me he puesto a pegarme uno de mis conciertos de yo cuando a mí me da, yo cuando estoy sola, estoy limpiando, estoy cocinando, estoy trabajando, bueno, cualquier momento que me viene, pues estoy por casa y yo canto y me paso el día cantando, vale. Pues hoy me ha dado por cantar una canción de Moulin Rouge, que es el Elephant Love Medley, creo que se llama. Y estaba haciéndome la comida, pelando un mango, y estoy cantando y estoy haciendo tanto el idiota. Y me ha hecho tanta gracia que es que creo que os voy a dejar el trozo entero, dura como 3 o 4 minutos. Lo siento, pero es que tenía que compartirlo. Entonces, si no queréis ver este trozo, pues avanzad el vídeo porque soy yo de espaldas, encima de espaldas, estoy en mi cocina, todo desastre, yo ahí pelando un mango, cocinando, estoy haciendo el tonto. Pero me ha hecho mucha gracia porque además me voy girando y miro a cámara en momentos así del diálogo. Nada, esto es para todos los que me pedís que haga covers, que aunque de momento no estoy haciendo covers, pues os voy colando trozos en los vlogs. Y nada, que espero que os guste. Love is a man is splendid thing, love lives up, oh you need it, love. Please don't start this again. Oh you need it, love, the girls has to eat. Oh you need it, love, but she'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You weren't made for loving me. The only way of loving me, baby, is to play around with me. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay in the name of love, one night in the name of love, you crave be fooled. I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You've been nothing more than love. It's a love song. I look around and I see that isn't so. Oh no. Something more than love. It's a love song. What is wrong with that? I'm glad to know, 'cause here I go again. Love makes us know we belong. Where the eagles fly on a mountain high, love makes us know we are fools. Throw our lives away for one happy day, we could be heroes. Just for one day, you will be me. No, I won't. And I will drink all the time. We should be lovers. We can do that. We should be lovers, and that's a fact. No, nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We could be heroes forever and ever. We could be heroes forever and ever. We could be heroes just because I will always love you. I can't stand loving you. How wonderful life is. Now you're in love. Venga, hasta ahí mi concierto de Moulin Rouge. Mis vecinos tienen que odiarme. Hola otra vez, estoy mirando mi vídeo de mis tatuajes 2015 que me estoy... Me veo tan bebé, porque voy a grabar ahora el vídeo de los tatuajes. Y estoy aquí que me acabo de sentar, como podéis ver, tengo unas lucecitas de Navidad por aquí puestas. Pero... no me gusta el cable este. Voy a intentar cambiar un poco los ángulos o algo. A ver si así... ¡Se ve más! I can't stop thinking about you. ¿Y si hacemos así? No me gusta, no, ok. Let me change this. Hola a todos, buenas tardes. Son ahora las... Espérate, es que no llevo la gafa, no sé dónde las dejo. Las 5:30, acabo de grabar el vídeo de los tatus y nada, miedo me da porque lo estoy importando y creo que dura como más de 30-40 minutos lo que he grabado, que ahora voy a cortarlo y tal, porque es para mañana, porque debería haber grabado esto ayer, pero ayer no estaba muy in the mood y no grabé. Y debería dejar hoy también preparado otro vídeo, pero no tengo nada preparado y estoy en plan... Tengo que irme también, así que... Estoy un poco... Que tengo unos días un poco complicados, ya os lo he dicho. Hoy me he animado un poco más porque ya he ido al gimnasio, he tomado café, que también ayuda, pero sigo un poco agobiada con todo, etcétera, etcétera. Y estoy como que... Esta sensación de que los días no te dan las suficientes horas como para hacerlo todo. Pues, ajá, ahí estoy yo. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Esto se está importando, que va a tardar su rato. Y lo que voy a hacer ahora va a ser sacar a los perris y me voy a bajar al centro, que necesito un par de cosas. Tengo que ir a comprar un par de cosas. Y luego al volver pues me sentaré aquí, editaré y una vez tenga el vídeo de mañana hecho pues avanzaré la práctica que tengo para mañana, que también tengo que grabar. Entonces es como... Que aquí estamos, míralas. Me están pidiendo en plan, mami, ¿salimos? ¿No fue pipí? ¡Sí! ¡Ay, yo! Ahora otra vez, son las 8:30 y me voy a poner a editar el vídeo de hoy. Tengo aquí una infusión en mi super taza del Cookie Monster. Y hoy también he tenido un día raro, no he tenido un muy buen día, pero bueno, hoy ha sido mejor que ayer y antes de ayer. A pesar de que no he hecho para nada todo lo que tendría que haber hecho. Bueno, tampoco voy tan mal. O sea, sí, pero no, o sea... No sé, las cosas más importantes como el trabajo, avanzar la práctica y el vídeo de mañana, las tres estas, que son las tres cosas que últimamente intento tachar de mi lista como mínimo, que es básicamente uni, trabajo y el Christmas Hack, lo he cumplido. Además hoy he ido por primera vez al gimnasio después de más de una semana sin ir por el tatu. Solo he hecho en plan bici porque me daba cosa ponerme la elíptica por el roce y tal, pero bueno, bien, el tatu está bien, o sea que... De hecho me he sentado súper bien al gimnasio. Después de ir al gimnasio me he activado más y me he animado un poco más. O sea que mañana voy a volver a ver si así me pongo un poco al día, me pongo un poco las pilas en general. Pero bueno, sigo un poco chofi, pero de poco a poco, de mica en mica. Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves 20. ¡Felicidades, mami! O sea, hoy es el cumple de mi madre. Y nada, son ahora las 2 del mediodía, o sea, no he grabado en todo el día porque llevo toda la mañana un poco espesa. No he hecho otra cosa que buscar, estaba buscando una foto para publicarla en Instagram, una foto de mi mami, que no he encontrado ninguna, ya tengo que ver qué hago luego porque no he puesto nada. Pero quería dedicarle la foto en plan, feliz cumple mami, y un texto de estos en plan, sweetie, cutie, que me gusta poner a mí. Y no he encontrado nada, pero eso me ha supuesto perder 2 horas de mi vida porque me he puesto a mirar fotos de hace tiempo, fotos con Berta, fotos con Alfie, bueno, todo, en plan recuerdos. También he visto algunas con Enrique, así como un Chris, ¿por qué te estás haciendo esto? Pero bueno, que tengo un día de estos así en plan nostálgico, en plan ñoño, y bueno, que nada, eso, que bueno, por la mañana he estado terminando la práctica que tenía que entregar hoy, cositas del trabajo, cositas de los vídeos. De hecho acabo de grabar planitos para el house tour, pero bueno, voy a dejar la comida preparándose. Que a ver qué me hago porque hoy no estoy muy inspirada. Y no llevo la ropa de ayer, lo que pasa es que voy de negro otra vez. Es una sudadera que ya está, por cierto, llena de pelos porque he estado guardando mantas de los perros. Cosas que pasan en casa cuando tienes 3 perros. Y a ver, ¿qué me hago de comer? Creo que me voy a hacer un poco de revuelto de espinacas con huevo y no sé qué más. Hola a todos, buenas tardes, son las 5:30 ahora. Acabamos de volver de un super paseo porque estoy teniendo un día bastante lento y... necesitaba despejarme un poco, así que hemos ido a dar un buen paseo. Y ahora tengo aquí un super té matcha, que sí que le pongo leche, me gusta mucho así. También me gusta normal, pero este es mi favorito. Y está bien calentito ahora porque hace fresquito y es para ver si pues me espabilo un poco. Os voy a contar lo que me ha pasado antes de bajar al paseo porque estoy... llevo como un par de horas esperando a que el nieto de los vecinos deje de gritar y llorar. Ahora mismo, por suerte, toco madera, toco fusta, no está llorando. Entonces es que estaba esperando a que se callara básicamente porque no podía grabar el vídeo de la práctica porque es que no se me oía, porque es que además tienen como el comedor, la cocina como aquí detrás y el crío, yo que sé, estaba aquí pero gritando de una manera que es el niño mandragora que lo llamamos, porque de verdad que es que grita como ¿qué pulmones tiene el chiquillo? ¿Yo para qué hablo? ¿Yo para qué hablo? Que lo vuelvo a oír ahora. Y hoy, que es 20, es el cumple de mi mami, entonces he quedado con mis padres para cenar luego. Y bueno, quería grabar un poco de vlog más, incluirlo en el vídeo de hoy, así que esta noche me tocará otra vez noche de edición para dejar el vídeo de mañana preparado. Y nada, he tenido un día, es lo que os digo, un día muy lento. Y además me ha dado una, creo que ya os lo he comentado, pero que me ha dado por mirar fotos antiguas, en plan antiguos, bueno, tampoco, a ver, fotos de hace años, de pues fotos con Berta, fotos, porque estaba buscando fotos, en plan, alguna foto guay con mi madre, que no tenemos ni una, que me he frustrado mucho y he dicho, tenemos que hacernos alguna guay. Y luego he empezado a buscar fotos de Berta porque para mañana es su cumple también y quiero hacer un post en Instagram así también ñoño, ya lo veréis. Y me he puesto a buscar y he llegado hasta la época de la uni, he puesto, en plan, he visto fotos con Albert, fotos con Berta de cuando nos conocimos, bueno, en plan... un throwback importante y me ha empezado a entrar un poco así la ñoñería. Y también he mirado alguna foto de Enrique y tal, y es como un... no, Chris, ¿por qué te haces esto? Y nada, tiene un día así un poco... un día un poco triste. Pero bueno, a pesar de eso he avanzado bastantes cosas. Quería ir a comprar, que es lo que quiero hacer ahora una vez haga el vídeo, porque tengo que comprar todo lo de la comida. Estaba ahora hablando con Nina porque tenemos que preparar otro pastel, porque el pastel que nos visteis preparar el otro día fue un completo fail, o sea, es que murió. Y estamos acabando de organizar las cosas, esto de la comida y tal. Y nada, y luego a ver si me acuerdo y grabo algo con mi mami, aunque sea con el móvil, cuando vayamos a cenar y tal, porque le he preparado un detallito y nada. Ha llegado alguien, pero no sé si es para llevarse a los críos o no. Creo que no. Creo que se queda. Hello, ya estoy. Acabo de terminar la última práctica de comunicación. Ahora ya solo me queda la prueba de síntesis. Voy ahora, estoy esperando que el campus se abra porque va un poco mal ahora mismo. Solo me queda subir el vídeo, que me ha quedado bastante cookie. Yo creo que voy a sacar buena nota porque al final me he currado las cartas y todo. Entonces ya os lo enseñaré en la última review de las prácticas. Pero son ahora las 7:10. Y me he entretenido bastante más de lo que pensaba. Y me voy a ir, que voy a ir a comprar, que tengo que comprar caldo, galets y 4 cosas más que me faltan para la comida de el sábado. Seguramente mañana tendré que volver a comprar, pero es que últimamente no paro, ¿eh? A pesar de lo lento que he tenido el día, hoy he estado muy tranquila. Uno de estos días que dices, bueno, voy haciendo, voy haciendo. Así que nada, voy a ir a la cocina, voy a... ¿Qué poses más raras tengo últimamente? Voy a ir a la cocina, voy a revisar la lista de la compra, que es eterna. Ya os he hablado más de una vez de esta aplicación, pero la que uso para hacer la lista de la compra, si se enfoca, ¿veis? Es esta que tiene esta pinta de aquí. Es la aplicación de Google Keep, que es la aplicación de hacer listas de Google. Y entonces aquí pues tengo todas las cosas apuntadas. Que necesito cosas para casa y aparte pues las cosas de la comida. Entonces voy a ir a la cocina, voy a revisar todo esto, apuntar lo que me falta para el pastel y estas cosas. Y ya luego me escapo a comprar. Hola, acabo de volver de comprar. Me siguen. Y nada, ya he subido el carro, he vaciado toda la compra del ordenador. Ya tengo aquí todo llenito, caldo. La nevera yo creo que hacía mucho tiempo que no estaba así de llena. Mirad, mirad, mirad mis lingotes de oro. Que va, lo que pasa es que he comprado mantequilla para un regimiento porque mañana voy a hacer las galletas. Y ya tengo aquí cositas todas preparadas para la comida. Y nada, mañana me va a tocar hacer zafarrancho de limpieza en todo el piso, porque así ya lo tengo hecho para el sábado, pues estar más tranquila. Y mañana voy a hacer todas las galletas para, que son en plan los regalitos de Navidad para la comida del Christmas Lunch, que ya veréis cuando los prepare porque me voy a grabar, voy a estar aquí haciendo en plan un montón de galletas. Y también tengo que empezar a preparar todos los regalos de Navidad y todas las cositas. Ahora mismo lo que voy a hacer va a ser cambiarme, me voy a cambiar solo el jersey, por eso, porque voy a ir con... ¡Uy! Me he equivocado. Voy a ir con estos leggings. Sí he puesto el tendero aquí porque como he estado grabando el house tour, pues estaba un poco por medio. Voy a poner mi super jerseyito negro este con el que me estáis viendo casi cada día porque me encanta. Es como el gris, es de Primark, es de estos que valía 12 euros, pero son súper cómodos, calentitos y suaves. Me voy a poner eso y me voy a cambiar los zapatos porque ahora mismo voy con las Blacks, las Uggs, estas que tienen más años que yo que sé qué, pero que son la cosa más cómoda y calentita para estar por casa. Así que nada, eso voy a cambiarme y mientras mi madre no me avisa para bajar, pues voy a editar el vlog de hoy. Yo os lo digo, yo no podría ser daily vlogger ni de broma. ¿Qué señora? ¿Qué? ¿Qué zapata? Pues nada, acabo de volver de cenar con mis padres. Y miradla. Mírala. ¿Veis que no pone la pata en el suelo? ¿Qué? ¿Qué zapata, Bella? ¿Qué? A ver, dámela. No, no, le estoy viendo la pata a Bella. Dámela. ¿Qué te has hecho ya? No sé si lo vais a poder ver, pero se ha destrozado el cojincito. Así que me tocará hacerte curas. ¿Qué, Bella? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te haces tanta pupa, cariño? Súper iluminada. Como me quedan un rato de estar despierta, acabo de regresar de sacar a los perros, me estoy haciendo una tacita de Duerme Bien, que es una infusión que me encanta. Y nada, voy ahora a ponerme el pijama. ¡Me fui! Pues eso, que voy a ponerme el pijama, voy a curarle la patita a Bella y me voy a poner... ¿Qué pasa hoy con las luces? Me voy a poner a editar el vídeo de mañana, porque sí, es así, estupendo todo. Y no tengo vídeos. Hola otra vez. Me estoy durmiendo mucho porque es la 1:30. Acabo de terminar el vlog. Bueno, me acabo de dar cuenta de que no he terminado el vlog, así que estoy grabando este clip para despedirlo. Más dormida que otra cosa, pero bueno, nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha sido un vídeo súper, hiper, mega random. Me habéis visto cantar, chofi, explicaros mi vida... bueno, lo de siempre. Es un vlog un poco más raro también porque es lo que os digo, que vengo de unos días así un poco más malos y hoy he estado muy tonti y... que hoy me han atacado los recuerdos, pero bueno, que espero que os haya gustado igualmente y que tampoco os preocupéis, que he visto muchos comentarios que poco a poco tengo momentos de bajón, pero en general estoy bien y ahora cada vez más contenta porque ya se acercan las fiestas y voy a pasar los días con mi familia, mi abuela, mi sobri, mis tapis y nada, eso, que mil gracias a todos por vuestros comentarios. Llevo ahora unos días sin contestar, estoy atrasadísima, pero ya habéis visto que estoy un poco que no puedo con todo, pero de todas maneras quiero ver si encuentro mañana o pasado un ratito para sentarme y responderlos todos. Nada, que daros las gracias por estar ahí, por estar siguiendo el Christmas Hack, porque es que ya estamos a día 20, bueno, 21 para vosotros, ya cada vez queda menos, cada vez estaba a la vuelta de la esquina ya las navidades, a la vuelta de la esquina el fin de año. Y a pesar de que este año voy un poco más estresada porque ya estáis viendo que los vídeos van bastante al día, me lo estoy pasando igualmente bien y me encanta tener estos ratos de editar, de estar charlando con vosotros, porque los días malos, y a pesar que sean días malos, también me sienta bien hablarlo con vosotros. Es como hablar con un amigo, es como terapéutico, no sé, me gusta mucho. Entonces nada, y a la vez recibo un montón de mensajes vuestros diciendo que os encanta el hecho de que os enseña estas partes de los días también, en plan cuando no estoy bien, porque es como que también os sentís reflejados y que, bueno, que es como más real, pues que... Pero es que básicamente es lo que intento que mi canal sea, ¿no? Pues yo, mi vida, tal cual, sin tanto filtro ni tanto hacer ver que estamos todos estupendos, porque hay veces que no, que se está mal y se está mal. Así que nada, bueno, que gracias a todos por haber compartido otro ratito más conmigo y que nos vemos mañana con un nuevo capítulo del Christmas Hack.